soy hincha de Romanense y siento mucho los chicos y yo iba a la cancha de todos lados y me gusta el partido. Bien, ¿por qué querés a Romerense? ¿Por qué lo elegiste? Porque jugó muchos años mi papá en 2012, uh-huh. El defensor y se puso como camiseta de Romerense. Y yo siento acá, yo lo amo esta cancha y siempre lo amo. Y a mí me gusta de Romerense. Me gusta la camiseta, me gusta el pantalón, me gusta la media, que los chicos juegan, que siempre entrenan, el lunes, los miércoles, el sábado hacemos partido. Juan, elegimos a Cristian como el hincha destacado. Contanos primero si hicimos bien. La verdad que sí, infaltable. Ya se estarán dando cuenta que está acá en el entrenamiento con nosotros, como lo está siempre los fines de semana, los días de entrenamiento, llueva, truene, haga frío, siempre es uno más de nosotros. Participa de las charlas en los vestuarios, muchas veces nos acompaña en los amistosos y demás acá en el banco de suplentes. Lo único que le falta es pagar algunas deudas porque hemos jugado el plantel de primera contra el senior y él hincha más por el senior porque el padre es el técnico y me debe dos asaditos. No sé si él o el padre me los tiene que pagar. Para compartir con los dos planteles, obviamente, ¿no? Muy bien, bueno, aprovechaste ahí a hacer el pedido. Cris, ¿es verdad? ¿Debes dos asados? ¿Eh? ¿Debes dos asados o está mintiendo? Es verdad. ¿Qué importancia tiene que en los clubes haya personas como él que quieran tanto la camiseta? Porque bueno, no se ven este tipo de hinchas todo el tiempo con esa pasión, ¿no? Y nosotros siempre lo destacamos a Cris como varios hinchas más porque se vive con el corazón. El hincha acá de Romerense tiene esa característica, lo siente, se siente mucho y es lo que por ahí ahora los chicos que están surgiendo nosotros tratamos de transmitirles. Cris es uno de los precursores que siempre da ese mensaje. Cristian, de primera, de los jugadores de primera, ¿tenés alguno favorito? O de las jugadoras también, porque ahora por suerte tenemos femenino también. Sí, la primera me gusta jugar Emiliano Cola. Iván Cabrera, que fue en primera. Y los chicos me quieren mucho los chicos. ¿Por qué pensás que te quieren mucho? Sí, porque yo lo ayudo. Yo lo ayudo mucho los chicos. Y yo lo apoyo, y lo ayudo técnico de primera, la cuarta, de Seba, de Seña. Contame si sos de otro club, tipo River, Boca, Gimnasia, o sos de algún otro club de estudiante. De estudiante. Bueno, ¿y qué? ¿Porque son los mismos colores? Sí. Porque usamos negra, blanca, gris, de todo lado. Bueno, ¿y si yo te digo Romerense o Estudiante, te pongo en un compromiso? Sí, tiene los mismos colores. Y saludo a toda la gente de Romerense, y saludo a toda la hincha, saludo a todos los que estamos en casa, el local, que están entrenando los chicos ahora, los miércoles. Y saludo a mi familia, a mi mamá, a mi papá. Saludo a todos. ¿Vas a ser hincha toda la vida de este club? Sí, voy a ser hincha de Romerense. Este es nuestra casa, el local. A mí me gusta. Sí, Juan tiene razón. Porque he tenido de primera y sabe mucho.
y tiene el carácter de los chicos. Y va a entrenamiento los lunes y los martes, ¿no? Sí, viene el martes, jueves. Bueno, pero ¿lo querés mucho o no lo querés? Sí, yo la quiero mucho. Y siempre la quiero como amigo. Y nos escribimos todas las mañanas nos saludamos y vamos a Romerense. Nos alentamos. Chicos, gracias a los dos. Sí, ¿qué? Decime. Y yo la ayudo a ella, pero yo quiero apoyar. Y siempre la apoyo en primera, en senior. A Romerense en general. Y arriba Romerense.